Borja Corominas, nací en el 78, nací en Barcelona, ya llevo ya bastantes años viviendo aquí, me casé con una donostiarra, tengo aquí mi familia, mis hijos y bueno, he trabajado en, estudié económicas y ciencias políticas, luego relaciones internacionales, he trabajado en bastantes sitios y bueno, y acabé en el Ayuntamiento de San Sebastián de la mano de Borja Semper. Cuando Borja renunció a su acta de concejal, yo asumí la portavocía y hasta ahora. Yo creo que uno de los principales problemas de esta ciudad es el acceso a la vivienda. Pero las medidas que están tomando prácticamente todos los equipos de gobierno, todos los grupos municipales, yo creo que son equivocadas. Lo único que funciona para facilitar el acceso a la vivienda, en este caso a los donostiarras, es construir más vivienda y dedicar parte de esa vivienda, todo lo que se pueda, a vivienda de protección oficial. Yo, desde mi punto de vista, preferentemente en régimen de alquiler. Eso es lo único que va a poder solucionar el problema de la vivienda. Desde el lado de la oferta. Luego, desde el lado de la demanda, hay soluciones, pero claro, que se escapan al control de las administraciones públicas. Quiero decir, porque las viviendas son caras o baratas en función del dinero que tenga uno. Si tiene mucho dinero, la vivienda es barata. Si tenemos poco dinero, pues la vivienda es muy cara. Entonces, por el lado de la demanda, se debería conseguir que los donostiarras tuvieran mucho dinero, pero claro, ahí no depende de la administración pública. Pero bueno, nosotros nos tenemos que encargar de la parte de la oferta. Y aquí estamos en Auditza Cular. En esta zona hay 1 millón de metros cuadrados, de las cuales la mitad son de propiedad municipal y del gobierno vasco. Se podría empezar a construir relativamente pronto. El proyecto original contemplaba 3.000 viviendas, se podían construir hasta 6.000 viviendas, la mitad de ellas de protección oficial. Saldrían a 6 euros el metro cuadrado el alquiler en estas viviendas. Por tanto, tú podías tener una vivienda de 50 metros por 300 euros al mes. Hay otro ámbito interesante, que son los cuarteles de Loyola, pero claro, es que como pronto vamos a empezar a construir en los cuarteles de Loyola, como pronto, dentro de 6 años. Y el problema lo tenemos ahora, el problema no es dentro de 6 años. Entonces creo que tenemos que buscar soluciones en las que poder empezar a trabajar de manera inmediata. Y Auditza Cular es una de esas soluciones. Yo estaba en octavo GB y me presenté a delegado de clase, y bueno, hicimos una campaña electoral, carteles, tal. Y esa es la primera, digamos, experiencia, digamos, política que yo tenía en mi vida. Y me gustó, y yo siempre he tenido una pulsión para involucrarme en la cosa pública, ¿no? Y tratar de mejorar la vida de mis vecinos, de mis conciudadanos, y tratar de liderar el cambio. Y siempre he tenido esa, digamos, ese veneno. La política al final es un veneno, ¿sabes? Siempre he tenido, ¿qué quieres que te diga? Bueno, pues de envidia. Porque me encantaría poder expresarme con fluidez en euskera y lamentablemente no puedo. Lo he intentado, estoy intentando, quiero decir, he estado yendo a clases 2 horas al día durante bastante tiempo, cada día de la semana, y hombre, algo aprendes, pero cuesta, no es un idioma, como mi idioma materno también es el catalán, y el catalán es un idioma que es mucho más sencillo de aprender si sabes, si conoces el castellano. Y enseguida te puedes integrar, incluso si pierdes esa vergüenza inicial, pues lanzarte, ¿no?, a expresarte en catalán. El euskera es un poco más complejo, y a mí todavía me da, pues, un poco de... No, sobre todo porque al final estás tratando temas muy serios en el ayuntamiento, ¿no? Pues personajes históricos, pues mira, claro, es que lo histórico es tan amplio, pero me viene a la cabeza pues, los grandes exploradores guipuzcoanos y donostiarras, ¿no?, que hicieron tanto por... no solo por... el bienestar y la historia de Guipúzcoa, del País Vasco y de España, sino de todo el mundo, ¿no? Y yo siempre imagino a aquellos, pues, lo que sé, pues, a Alcano, a Churruca, a Legazpi, toda esta gente, dando un paso hacia lo desconocido, que entonces era dar un paso, ahora no existe. Pues mira, a mí me encantaba y solía ir siempre que podía a la Laya, en la calle Matía. De hecho, mi hijo ahora tiene 12 años, lleva unos años gestionando ir a trabajar ahí en verano pero claro, bueno, yo le digo, chaval, te dedicas. Porque su obsesión siempre ha sido descubrir la fórmula de la tortilla de patata de la Laya. Entonces, sí, es una lástima que lo han cerrado recientemente y no vamos a poder disfrutar ya más, por lo menos en el futuro cercano de ese pincho, pero sí, la Laya me gustaba mucho. Hace unos años decidí que me gustaría visitar el mayor número posible de comercios.
San Sebastián. Suponía que iba a ser imposible visitarlos todos, porque claro, hay muchos. Pero desde entonces he visitado más de 1.200 comercios, uno a uno, todos los aquí en el, pues aquí en el barrio, aquí en Alza, he estado en prácticamente todos. Y aquí en barrios como Alza se ve perfectamente el problema que tiene el pequeño comercio local, ¿no? Es cantidad de comercios cerrados, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, y los pocos que siguen abiertos, cuando vas a hablar con ellos, dicen que pues, dentro de pocos meses estarán cerrados. Al contrario que el resto de donostiarras, nosotros tenemos muy tasadita la Semana Grande, ¿no? Porque es que un día aquí, este día cuatro sitios diferentes, ta, 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 ta. Entonces, bueno, pues disfruto de la ciudad, por las noches trato de ir a ver los fuegos con los chicos, bueno, pues aquí estoy, Semana Grande, pues con las obligaciones propias de un concejal, que también son disfrutonas, porque también son cosas que también muchas veces es muy divertido y un privilegio también vivir desde dentro. Yo siempre he sido bastante deportista, que tengo que confesar que llevo un par de años bastante vago, pero sí, siempre he hecho, nunca he sido bueno en ningún deporte, o sea, muy bueno en ningún deporte, pero he hecho prácticamente todo, un montón de cosas. Lo que hago últimamente es nadar, suelo nadar bastante y aunque ahora es verdad que llevo unos meses sin meterme en el mar, pero sí que me gusta mucho ir a nadar en la concha. Me he convertido en un forofo del hockey y supporter, fan, hincha número uno del Atlético San Sebastián. Así que, bueno, mira, estas cosas raras que pasan, pero ha pasado. The Undoing. The Undoing. Una serie de Nicole Kidman y Hugh Grant. He visto dos capítulos y me está gustando. Yo tengo perro y en época de no bañistas voy a la playa a pasear con él, al Valle de Ondarreta, cuando hay marea baja pues hasta el ayuntamiento, etc. Es un paseo muy agradable, pero en verano voy a Miramón y Miramón me gusta mucho. Hay un autor que a mí siempre me ha gustado mucho, me lo descubrió mi mujer hace ya bastantes años, que es Stefan Zweig, que bueno, pues es igual un poco manido, pero a mí sí que me inspira mucho y me inspira sobre todo un libro suyo que es Memorias de un Europeo, El Mundo de Ayer, en el que hay una frase, mira, esta, no te la voy a decir, no es textual, pero bueno, prácticamente. Dice, yo he conocido a los tres jinetes o cuatro jinetes del apocalipsis. Dice que creo que dice, a tres jinetes del apocalipsis. Y dice, al nacionalsocialismo en Alemania, el fascismo en Italia y el comunismo en la URSS. Y dice, pero el peor de todos, y dice algo así como el que más daño ha hecho a la flor de la cultura, a la flor de la Constitución Europea, no sé, el que más daño ha hecho Europa, de largo, es el nacionalismo, ¿no? Eso siempre me chocó desde que lo vi, ¿no? Porque al final el nacionalismo lo que hace es enfrentar a pueblos contra pueblos. Hablando de citas, Montaigne, en sus ensayos, decía que para ser un buen mentiroso hay que tener muy buena memoria. Claro, bueno, y parece ser que hay gente que tiene muy buena memoria porque defiende posturas, o que no tenía tan buena memoria porque defiende posturas la misma y la contraria en diferentes días y no pasa nada. Bueno, yo me iría a cenar con todos ellos, sin duda. De hecho, yo quería montar una cena a la sociedad con todos los candidatos, pero siempre es complicado, ¿no? Porque claro, el que lo propone y cómo se propone y tal, porque no voy a ir porque lo ha propuesto Corominas o lo ha propuesto aquel otro, entonces bueno, hay algunos que parecen más divertidos que otros, por ejemplo, parece de parranda. ¿No? Bueno, yo al alcalde que le quiero mucho no es la alegría de la huerta, ¿sabes? Pero bueno, pero le tengo mucho aprecio, también te digo. Pero bueno, no sé, yo me he ido a cenar durante este mandato y de parranda con concejales de muy diverso pelaje, muy diverso, digamos, origen político, y nos lo pasamos fenomenal, no hay ningún problema. Para empezar, dar las gracias a los donostiarras por haber confiado en mí, eso es lo primero que haría. Y después, pues por tratar de solucionar de la mejor manera posible los problemas principales que tienen los donostiarras, sin apriorismos y sin, digamos, prejuicios ideológicos.